Al principio del programa dábamos esa última hora informativa que nos daba cuenta de la muerte de la cantante británica Amy Winehouse. Ahora podemos añadir a esa noticia que la cantante de 27 años ha sido encontrada muerta en su apartamento en el barrio londinense de Camden, según ha anunciado Sky News. La policía todavía no ha confirmado la causa de su muerte. La cantante de soul, como todos sabemos, tenía problemas con el alcohol y las drogas. Había salido recientemente de una cura de desintoxicación antes de iniciar una gira de conciertos veraniegos. En el mes de junio comenzó su gira por Europa. Según su entorno, se encontraba en buena forma. Sin embargo, el concierto que llevó a cabo en Belgrado el 19 de junio, en el que apenas pudo cantar y se tambaleó en el escenario, volvió a demostrar que seguía teniendo problemas. Winehouse llegó una hora tarde, un motivo que enfadó mucho al público, y más aún cuando la vieron tropezar cuando subía al escenario. En otros momentos de su actuación, la cantante, repito, de 27 años, movía ansiosamente sus brazos mientras parecía que leía las letras de sus propias canciones en un teleprompter. Un aficionado serbio, que había pagado alrededor de 50 euros por oír su voz, describía en su propia web a la cantante como otra punky, yonky, y otro explicaba del concierto: estuve allí y fue una cosa triste de ver. Vergüenza tendría que darles a sus representantes dejarla subir a un escenario en esas circunstancias. No hay que culparla, decía, necesita ayuda. Esa misma semana su representante anunció que cancelaba la gira, incluido el concierto que iba a celebrar en Bilbao el pasado 8 de julio. Recordemos a Amy Winehouse, que saltó a la fama en el año 2006 por su canción Rehab, pero también por sus continuos problemas siempre relacionados con el alcohol, las drogas y sus continuos ingresos y salidas de centros de rehabilitación. Siempre fue una artista polémica. Recuerden ese pique que había con Madonna, a la que ella llamó vieja señorita. En algún momento la propia estrella llegó a confesar un intento de suicidio y, como digo, ha entrado y salido muchas veces de hospitales, y muchos medios británicos han especulado con sus adicciones en muchas ocasiones. Lo que parece ser, por el desarrollo de los acontecimientos, es que ayudarle pues no, o no le han querido ayudar mucho o no han podido, porque muchas veces esto no se sabe. Bueno, ahí está para el recuerdo. Una imagen sin duda de nuestro tiempo, la de Amy. Que quería decir que antes de 2006, para que se vea la importancia que tenéis los managers, que es muy importante todo lo que, a raíz de lo que hemos dicho antes, simplemente decir que antes del 2006 había cantado en España, me lo comentaba una compañera de producción, Ana, cantaba maravillosamente bien, sí, claro, no tenía ningún tipo de historias y fue arriba y abajo vitalmente. O sea, empezó a tener éxito, no había grabado ningún disco, pasó por España, ya fue considerada por El País y algunos medios la mejor cantante de soul de los últimos 50 años, y pasa esto, claro, con el éxito. Dice. Atención al éxito. Estela. Claro. Sí, yo sí. El estrés resulta del éxito es horrible. Sí, me resulta dramático pensar muchas veces cómo estas personas que están rodeadas de tantísima gente y tantísimos asistentes, managers, gente que en teoría les tiene que ayudar y que a lo mejor intentan ayudarlas, pero también hay que dejarse ayudar muchas veces, al final están tan solas. Y es tan dramático que se les encuentre. O se encuentran metidas en una rueda de la que no pueden salir. Eso también. Yo creo que Amador puede hablar de este mundo que conoce bien, ¿no? Yo creo que es fundamental la familia, ¿no? O sea, la familia. El entorno, claro. Porque el éxito te confunde, el éxito te sube a las nubes. Y es muy importante que la familia te diga los pies en el suelo. Claro. Exacto. Y bueno, da mucha pena que un artista con esta personalidad, pues veo que no ha estado bien aconsejada familiarmente, o lógicamente tampoco se ha rodeado de un equipo ni de gente que le ponga los pies en el suelo. Perdona, ¿qué tienes ahí? Que lo llevo viendo hace un rato, pues, Jesús. Pues.